Hello, Ramona. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis muy bien y que estéis pasando unas felices vacaciones. Para los que no me conocéis, mi nombre es Mary y hoy os llevo conmigo a Pepco a ver las diferentes novedades. Tengo que decir que esperaba encontrar decoración de otoño porque aunque sea muy pronto, en todas las tiendas ya está todo puesto. Pero bueno, aún así he visto muchas cositas nuevas que os voy a enseñar. Me voy a centrar en todo lo nuevo porque muchas cosas ya os las enseñé en el otro vídeo que hice de esta tienda, que si no lo habéis visto, al final de este vídeo os voy a dejar la etiqueta para que vayáis a verlo. Nada más entrar nos encontramos con esta estantería y por aquí tenemos esta planta artificial con su macetero y todo. A mí personalmente me parece bastante realista y cuesta 5 euros. Aquí al lado tenemos estos platos en color blanco con las plantas en color verde. Hay en dos tamaños, está uno más grande y uno más pequeño. El pequeño cuesta 4 euros y el grande pues no pude sacarlo porque estaba bastante apretujado y con una mano ya sabéis que es un poco complicado. Pero bueno, igual cuesta 1 o 2 euros más. Y seguimos con esta vela que me ha parecido muy original en este envase negro de cerámica con tres patas. Es bastante grande y cuesta 5 euros. Por aquí también nos encontramos con esta vela en forma de piedra que cuesta 3 euros. Y esta colección se llama Natural Green, es una colección pues muy natural con colores verdes como veis. Por aquí tenemos esto que me ha encantado, es un set de tres cuencos con una bandejita como veis aquí en el dibujo y cuesta 7 euros. También os quiero enseñar estas copas de cristal que me han enamorado, me parecen preciosas, son de la misma colección y cada una cuesta 1,30 euros. Más cositas, este cojín para la espalda cuesta 5 euros, mide 29,5 x 30,5 y tiene el mismo estampado que los platos que os he enseñado de esta misma colección. Aquí al lado tenemos este set de dos cucharas que cuesta 4,50, son doradas con el mango así como nacarado o beige, son muy bonitas. Y esta cuchara con esta forma tan rara, no sé para qué sirve, no sé si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en comentarios. Seguimos con más novedades, aquí tenemos este conjunto de dispensador y vasito, el vasito cuesta 2,50 para poner los cepillos de dientes en el baño, por ejemplo, es de cerámica y el dispensador de jabón a juego cuesta 4 euros. Aquí al lado nos encontramos con este plato de cerámica para pizza, que es bastante grande y cuesta 6 euros. Yo no tengo ninguno así y la verdad es que me parece muy chulo. Aquí seguimos con un set de 4 cubiertos en dorado, pues como los que hemos visto antes, con el mango en beige. El conjunto cuesta 5 euros y viene pues uno de cada. Aquí tenemos esta alfombra que cuesta 9 euros y es de 50 x 80, es una alfombra de baño, tiene estos flequitos aquí al lado y es en tono blanco y verde. Este macetero me ha encantado, el color lo encuentro muy bonito, es de la misma colección Natural Green y cuesta 5 euros. Aquí al lado nos encontramos con estos otros maceteros con un aspecto como envejecido o roto. El plato pensaba que era independiente, pero no, viene todo pegado y cuesta 7 euros. Tiene un tamaño bastante bueno. Y aquí al lado tenemos más maceteros, como veis es el mismo modelo, pero cada uno es diferente. De la misma colección encontramos estas cajitas organizadoras, hay de dos tamaños. La grande cuesta 5 euros y la pequeña, bueno, o un tamaño más pequeño porque tampoco es tan pequeña, cuesta 4, que la tenemos aquí dentro. Son de tela y tienen las dos asitas de madera. La verdad es que son muy bonitas con este estampado. Y aquí debajo nos encontramos con este pedazo de puff que cuesta 25 euros, es enorme, es de terciopelo y como veis sirve de almacenaje pues para guardar cosas porque la tapa se saca. Tenemos este otro modelo de cajitas organizadoras, también hay de dos tamaños. Esta más pequeña cuesta 4,50, también tiene lo que es la tela por dentro y por fuera es como de fibras naturales. Y esta más grande cuesta 6.
Una mantita que cuesta 12 euros, es de 130 por 160, también con flequitos, y el estampado me parece precioso. Y para los amantes de Harry Potter, mirad esta taza. Bueno, estaba como en una sección infantil, pero yo tengo 33 años y a mí este tipo de tazas me fascina. Cuesta 5 euros. Y bueno, tenían un montón de cosas de Harry Potter por si os gusta y queréis venir a echar un vistazo. Seguimos con este precioso cojín que cuesta 10 euros. La verdad es que el estampado me parece chulísimo. Es de 45 por 45 y se vende con el relleno y todo. Por aquí tenemos botes de cristal con tapa de rosca de bambú o de madera, cuesta 4 euros. Y también hay en más tamaños que ahora un poquito más adelante os enseñaré. Aquí al lado tenemos este conjunto de dos vasos de cristal en este color naranja tan chulo. Y los dos vasos cuestan 5 euros, 2,50 la unidad. Esta taza es novedad también, es muy chula en color negro con el asa de madera y bueno, tiene una forma diferente, cuesta 4,50 y me parece muy original. Aquí tenemos este set de dos bandejas de pizarra o platos de pizarra, los dos cuestan 5 euros, creo que uno es más grande que el otro y a mí este tipo de platos me recuerdan a los de los restaurantes porque en muchos sitios te sirven el postre en este tipo de platos. También he visto este marquito de fotos que me ha gustado por la combinación de negro con madera. Cuesta 6 euros para poner la foto que queráis, pero hasta el dibujo que lleva es bonito. Y aquí al lado tenemos este set de 4 cubiertos, esta vez plateados con el mango de madera y el conjunto cuesta 12 euros. A conjunto con los vasos de cristal que os he enseñado antes tenemos estas copas que bueno, me parecen preciosas, cuestan 9 euros el pack de 2, son también de cristal en color naranja. Por aquí tenemos más botes de cristal como el que os he enseñado antes, este es un poquito más grande y cuesta 4,50. Y tenemos otro más alto, este es el más grande que había, que cuesta 6 euros. También como novedad he visto estas estanterías redondas, han traído dos modelos, esta que es toda de madera o de bambú y esto me parece ideal para decorar un cuarto de baño o cualquier habitación que queráis. Cuesta 25 euros, es bastante grande, no sé si se aprecia y esto pues aparte de ser bonito es funcional al llevar las estanterías. Y este otro modelo que es en combinación de negro y madera, tiene toda la estructura redonda en negro con las estanterías de madera y tiene esta cuerdecita para colgarlo que creo que le da el toque y esta cuesta 20 euros. También he visto estas bandejas de madera, son diferentes, hay en diferentes formas, todas cuestan 6 euros. Y pues esto me parece un artículo muy útil, además que decorativo, lo podéis utilizar para poner pues el salero y el pimentero en la cocina o los dispensadores de jabón, lo que queráis. Estas velas también son novedad, son enormes, como veis cuestan 7 euros y tienen estos flequitos y hay en dos colores, en color naranja y en este color verde. También he visto esta jarra para el agua de cristal en color naranja, cuesta 6 euros y es de la misma colección que los vasos y las copas que os he enseñado antes. Y aquí al lado tenemos este jarrón de madera que cuesta 12 euros y pesaba bastante porque yo creo que es madera auténtica. Estas velas me han encantado, me han parecido muy originales, cuestan 7 euros y si os fijáis son como dos velas en una, vienen como con una separación y tienen dos aromas diferentes. Hay en dos colores, este naranja y este otro en color beige. Por aquí también tenemos otro conjunto de dispensador de jabón con su vasito a juego. Este dispensador cuesta 4,50, a mí la verdad es que este diseño no me gusta nada, pero bueno, también tenéis el vasito a juego para los cepillos de dientes o lo que queráis, que cuesta 3 euros. También os quiero enseñar esta caja de madera con tapa, es bastante grande para guardar cositas o lo que queráis y cuesta 10 euros. Por aquí tenemos otra vela aromática, cuesta 7 euros en el envase negro de cerámica con estos flecos. Y también he visto esta bandeja de bambú que cuesta 9 euros y esto tiene un montón de usos, lo podéis utilizar como frutero, como centro de mesa,
bueno, pues para dejar las cosas al llegar a casa en la entrada, para lo que queráis. Esta bandeja de dos alturas no pega con el estilo de mi casa, pero me parece también muy bonita. Cuesta 15€ y bueno, tiene la estructura metálica en negro y las dos bandejas de madera que se pueden sacar y utilizar como platos. También he visto esta mesa auxiliar. Es bastante grande y aunque no es muy de mi estilo, también es bonita. Tiene el tablero así con flores y toda la estructura de la mesa es en dorado. Cuesta 30€ y la verdad es que se ve de una buena calidad. Por aquí tenemos este jarrón o macetero con cara y gafas. Me vais a perdonar, pero a mí personalmente me parece horroroso, no me gusta nada. Pero bueno, yo os lo enseño porque a lo mejor a alguno de vosotros os gusta. Cuesta 5€ y como veis hay un montón. También he visto estas lámparas que parecen de cristal pero son de plástico, cuestan 7€ y funcionan a pilas. Bueno, me parece un artículo interesante para donde no tenemos enchufe y queremos un punto de luz o para llevarnos al balcón o al jardín, al exterior, donde queramos. Y por aquí he visto una hucha en forma de cerdito con la corona dorada para los más peques de la casa que me parece monísima y cuesta 4€. Esta vez también he visto taburetes muy interesantes con las patas de madera. Este lo veo bastante pequeño, ideal para una habitación infantil, pero fijaos en el precio, cuesta 10€. Fijaos en este, a mí me ha encantado, es muy parecido a uno que tengo en casa con pelito largo. Este en cambio tiene un tacto muy agradable, es como de borreguito y lo mejor es el precio, es que cuesta 20€. El que tengo yo en casa me costó en otra tienda mucho más caro, así que creo que está genial de precio, también con las patas de madera. También os quiero enseñar esta especie de portavelas, pero lleva una bombilla dentro y funciona también a pilas, cuesta 10€ y pues como punto de luz tanto para el interior o el exterior creo que queda precioso. En la sección de velas no os he grabado prácticamente nada porque todo era lo mismo a lo de otros días, pero este portavelas creo que es nuevo y cuesta 3€. También he visto estos maceteros de mimbre combinados en metal que cuestan 15€. Y estos otros un poco más altos también combinados con metal cuestan 11€ y el macetero es de madera. Y mirad estas lámparas colgantes, son muy grandes, a mí me parecen espectaculares. Son de fibras naturales y lo mejor el precio. Cada una cuesta 15€. También tenemos por aquí estas plantitas artificiales tipo seto que cada una cuesta 10€. El macetero es muy normal, pero bueno, luego las podéis meter dentro de un macetero más bonito. Y también os quiero enseñar esta planta artificial de lavanda que cuesta 6€, creo que es bastante realista y viene con el macetero de mimbre. También he visto este paquete con un popurrí de cositas, cada paquete cuesta 2,50€ y esto pues lo podéis utilizar para llenar un jarroncito o alguna cosa. También por aquí arriba tenemos estas mini plantitas artificiales, son muy pequeñas pero a mí me han encantado, cada una cuesta 2€. También como novedad os quiero enseñar este pequeño joyero que he visto, es de polipiel en color blanco crudo y cuesta solamente 5€. Y ahora vamos con algunos cojines, fijaos en este de 30x50, cuesta solamente 10€ con el relleno y todo. Este otro cojín redondo también me ha gustado mucho, con el relleno y todo 10€ solamente. También tenemos este otro cojín redondo, este cuesta 9€ y lo tenemos en dos colores, en este rosa y en este otro color gris. En la sección de baño he visto muy pocas novedades, solamente este dispensador de jabón que cuesta 3€, me ha gustado mucho la forma y el color y tenemos a conjunto el vasito para los cepillos de dientes que cuesta 2,50€. Y por último he visto esta tetera de cerámica en color negro con el asa de madera que cuesta 15€.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este recorrido por Pepco. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Antes de irme os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. I found